Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a este foro Fundamedios y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Fundación Panamericana para América Latina están presentando este foro. Y formamos parte de una red de líderes en la región que buscan aumentar el uso de instrumentos extraterritoriales de rendición de cuentas con el fin de lograr cierto grado de justicia a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, imponiendo sanciones a quienes cometieron, ordenaron o toleraron violaciones graves a estos derechos. La finalidad de este foro es socializar la importancia de los mecanismos extraterritoriales de rendición de cuentas en la Unión Europea y Reino Unido como un mecanismo adicional para el avance hacia la justicia. Para esto será preciso analizar el nuevo reglamento aprobado por la Unión Europea y también en el Reino Unido referente a estos mecanismos. Realizar una comparativa de los mecanismos internacionales de derechos humanos con estas nuevas modalidades de rendición de cuentas y finalmente analizar desde la perspectiva de una organización de defensa de derechos humanos los principales retos y desafíos que podrían presentarse. Para entrar en materia, vamos a presentar a la moderadora de este diálogo. Damos una cordial bienvenida a Lucía Chávez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde el 2008 ha trabajado en el campo de los derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil y de 2011 a 2014 ha trabajado en oficina del Ombudsman de la Ciudad de México. Actualmente es docente en la Universidad Tecnológica Latinoamericana y directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenida, Lucía. Gracias por acompañarnos y por moderar este foro. Muchas gracias, César, y agradezco mucho a Fundamedios por la iniciativa. Creo que es importante y necesario empezar a hablar de estos mecanismos que nos ofrecen una alternativa a la rendición de cuentas. Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestros expositores y nuestra expositora el día de hoy. Les voy a dar una pequeña presentación de quiénes son ella y ellos. El primero que vamos a escuchar es Jaxis Siresdi. Él es licenciado en Derecho con estudios de maestría en Derecho Mercantil, Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Acción Política, y con un posgrado en Inteligencia por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Fue vicepresidente de la Organización Democrática Cristiana de América Latina entre 2013 y 2016, y actualmente se desempeña como director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador general de la plataforma Cuba Humanista. Nuestra segunda participante es Chloe Soler. Ella es Program Manager, Democracy, Governance and Human Rights en la Pan American Development Foundation, afiliada a la Organización de Estados Americanos, donde administra proyectos en el área temática de democracia, gobernabilidad y derechos humanos. Ella tiene un máster en Relaciones Internacionales en la London School of Economics y también cuenta con Bachelors en Ciencias Políticas, Español y Estudios Latinoamericanos. Anteriormente trabajó en Colombia como Fulbright Scholar y posee experiencia en el trabajo y estudio en Argentina, China y México. Y finalmente, Juan Salafranca, él es nuestro tercer ponente y se incorporará con nosotros un poco más adelante porque está en otro asunto que tuvo que atender. Él actualmente es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Comercio Exterior por la UNED, se ha desempeñado como consejero encargado de relaciones con América Latina del Grupo del Parlamento Europeo para Centroamérica, la Comunidad Andina, Mercosur, México, Chile y Eurolat. Actualmente, él es jefe del Departamento Internacional del Grupo del PEE en el Parlamento Europeo y secretario general adjunto y director de política exterior del Grupo del Partido Popular Europeo. Hola, Juan, bienvenido. Acabo de presentarte. Un gusto que estés aquí. Les explico la dinámica del foro para recordarla solamente. Cada panelista va a tener 8 minutos para realizar su presentación
Y al final de las tres presentaciones vamos a abrir a preguntas al público. Iniciamos con Chloe, que es gerente de programas en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, como lo mencioné. Chloe nos va a hablar sobre una introducción general de los mecanismos de rendición de cuentas en derechos humanos. Adelante, Chloe. Bueno, gracias Lucy por la introducción. Un placer estar aquí junto a ti hoy. Y bueno, ante todo, muchas gracias también a Fundamedios y a la COME de México por haber organizado este evento tan importante y también a nuestro socio, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por su participación. Es un gusto estar aquí también con todos los panelistas para hablar sobre nuevos mecanismos para la rendición de cuentas a nivel internacional. Me toca a mí hablar brevemente y dar un resumen de estos mecanismos, es decir, qué son, quiénes los controlan y qué se puede esperar de su uso, ¿no? Entonces, bien, si las OSCs en todo el hemisferio tienen décadas de experiencia en la realización de incidencia a través del sistema interamericano, el sistema universal, esos esfuerzos siguen siendo fundamentales, pero los mecanismos alternativos de rendición de cuenta están surgiendo en importancia en los últimos 5 años. Estos mecanismos alternativos de rendición de cuentas son como reglamentos y leyes que permiten que gobiernos, individuos, de manera unilateral, ¿no?, puedan sancionar a individuos o entidades extranjeros responsables por violaciones graves de derechos humanos o una alta forma de corrupción. A diferencia de las sanciones comprensivas o secundarias, estos mecanismos se dirigen a individuos y no al Estado ni al pueblo o sus poderes en conjunto, ¿no? Son leyes como, por ejemplo, la ley GLOMAG, Global Magnitsky, y la ley 731C en los Estados Unidos, la ley de justicia para las víctimas de funcionarios extranjeros corruptos en Canadá, y el Reglamento de Sanciones Globales de Derechos Humanos del año 2020 del Reino Unido, entre otros países y mecanismos. Cada país controla sus propios mecanismos y, aunque las leyes que guían los mecanismos sí son bien parecidas en los diversos países, hay algunas diferencias sutiles en tipo de crimen sancionable y en carga de evidencia requerida, ¿no? Entonces, siempre mejor consultar con un experto o un grupo que tiene experiencia ya con la entrega de casos antes de intentar uno por sí mismo entregar un caso y lograr una sanción. Es importante destacar que, en general, se sanciona por violaciones como asesinato extrajudicial, tortura, desaparición forzada, violación sexual, crímenes de lesa humanidad, detención arbitraria, trata de personas, trata inhumana, degradante o cruel, etcétera. O sea, son crímenes bien fuertes. Una vez implementadas, estas leyes sancionan a los sujetos responsables por estas violaciones de las siguientes maneras, dependiendo del mecanismo y del país, ¿no? Primero, nombran del victimario públicamente. Entonces, llaman la atención a esa persona que ha cometido esa violación grave de derechos humanos o una alta forma de corrupción. Hay excepciones acá, pero en general sí son públicas las designaciones. También resultan en restricciones de visas o revocaciones de visas en el caso de que esa persona ya tiene visa. Resultan en congelamiento de los bienes financieros. Y también puede resultar que los bancos y empresas dentro del estado sancionador puedan estar bloqueadas para hacer negocios con la persona sancionada en el futuro, ¿no? Y finalmente implica que bancos y empresas fuera del país sancionador tampoco inician nuevos negocios con esos funcionarios porque ya ven como banderas rojas al lado de sus nombres, ¿no? Entonces hay un peligro en invertir en una persona o una entidad que ha atraído la atención de la comunidad internacional por estar involucrado en estos crímenes, ¿no? Para comprender las sanciones directas, hay que también como reconocer sus objetivos finales, ¿no? Y tomarlos en cuenta siempre. Buscan hacer varias cosas, entre ellas, influir en procesos diplomáticos y políticos que puedan como generar soluciones sostenibles para el gobierno sancionador, tanto de forma negativa como llamar atención a un estado represor que no coincide con la política exterior del país, que está sancionando, ¿no?
o como positiva, por ejemplo, sancionar a alguien que causa daño a un Estado socio para demostrar solidaridad internacional, ¿no? También buscan cambiar el cálculo del perpetrador para reducir su comportamiento indeseable. O sea, busca ponerlos en una posición bien incómoda, con un ojo internacional bien enfocado en su futuro comportamiento, ¿no? También buscan la alineación de los perpetradores de otros actores gubernamentales y no gubernamentales y quieren señalar las expectativas internacionales y o establecer una norma de comportamiento al nivel internacional y dar prioridad para el país sancionador. Es una forma, se lo puede contemplar como una forma de advertir a otros que no sigan el camino del individuo ya sancionado, ¿no? También, y finalmente, intentan inducir déficits económicos a esos individuos o a esas entidades para reducir su capacidad represiva en el futuro. Los gobiernos extranjeros reciben estos casos para consideraciones de la sociedad civil del mundo entero y toman decisiones con su interés nacional y sus prioridades sociopolíticas siempre en mente. E incluso quiero destacar que estos mecanismos explicitivamente dicen que hay que considerar información que viene de las ONGs o de la sociedad civil involucrada en el monitoreo de violaciones de derechos humanos o corrupción en el país en que vive ese perpetrador o victimario, ¿no? Entonces, está escrito en sus normas que las voces de la sociedad civil importan aquí con estos mecanismos. Como tal, es bien esencial que generemos conocimiento de estos mecanismos para que la sociedad civil latinoamericana pueda involucrarse en el proceso y capitalizar en todas estas herramientas existentes para la rendición de cuentas. Para hacer eso, han surgido varias redes que trabajan con la sociedad civil global sobre cómo documentar para estos mecanismos, porque sí requiere un cambio del chip a un enfoque en los perpetradores o en los victimarios en vez de solo en la experiencia de la víctima, aunque eso sigue siendo fundamental. Si alguien cree que tiene capacidad, evidencia suficiente e interés en documentar un caso, con muchísimo gusto puede ponerse en contacto conmigo luego para que pueda hacer el vínculo entre esas redes y sus organizaciones. Termino con solo algunos comentarios sobre cómo pueden servir estos mecanismos a la defensa y promoción de derechos humanos en general, que son como tres puntos. Personalmente, yo no veo a estos mecanismos como un fin en sí mismos. Podemos conversarlo con el grupo luego, pero diría yo que estos mecanismos sí pueden validar la experiencia de una víctima e incentivar futuros funcionarios a no comportarse ilegalmente y sin consideraciones a derechos humanos. Pero tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de gobiernos que manejan estas sanciones no pretenden usarlas para fines de rendición de cuentas necesariamente. Es decir, tenemos que también todavía buscar otras formas para lograr accountability total. Segundo, en países donde las ramas del gobierno no aportan al pueblo y o donde la impunidad es una grave realidad, estos mecanismos sí ofrecen la oportunidad de brindar luz sobre los victimarios que causan daño a la sociedad y también quienes no han sido confrontados hasta ahora por varias razones, ¿no? Dos puntos finales. Sí veo a estos mecanismos como una herramienta para la sociedad civil, como destaqué antes, para influir el comportamiento de victimarios y o impactar de una manera mucho más directa al cálculo de un gobierno o estado represor. Puede abrir puertas para las OSCs para influir la política exterior de gobiernos. Y cierro con mencionar que de mucho interés para estos mecanismos es la realidad de que ofrecen una oportunidad casi única para sancionar tanto a perpetradores directos como indirectos. Es decir, con evidencia suficiente se puede armar una cadena de mando demostrando la autoridad de los funcionarios más altos, que eran tal vez los autores intelectuales de la violación documentada o quienes, debido a sus cargos oficiales, tenían la obligación de intervenir, investigar o reprimir la violación que sucedió y no lo hicieron. Entonces, en un solo caso, dependiendo de la evidencia que existe, obviamente, se podrá sancionar a toda una cadena de mando corrupta por una sola violación de derechos humanos. Entonces, termino aquí, pero hay mucho que conversar sobre estos mecanismos, como verán. Entonces, una vez más, gracias a Fundamedios, a Lucy de la COMI, por haber creado este espacio hoy para hacer justo eso.
Muchas gracias, Chloe. Vamos a regresar, yo creo, sobre la responsabilidad de altos mandos y sobre este tema de la participación de la sociedad civil en el apartado ya de preguntas del público, seguramente. Ahora quiero dar la palabra a Yaxis Silvestre. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yaxis nos expondrá los principales retos y desafíos existentes en la presentación de casos de estos mecanismos. Muchas gracias y te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Lucía. Buenos días a ustedes y a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias a Fundamedio, a la COMI, a PADF por este evento y esta invitación. Bueno, pues precisamente algunos temas ya los tocaba Chloe. Las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, en América Latina, en nuestra región, están muy relacionadas con los mecanismos que tiene el sistema de protección universal de derechos humanos. Los mecanismos que han surgido a lo largo de los años en el entramado de Naciones Unidas. Y también están muy relacionadas, en caso de esta región, con los mecanismos del sistema interamericano. Y las organizaciones, se puede decir que los aprovechan muy bien, tanto el mecanismo de quejas, las acciones urgentes, también las medidas cautelares en el ámbito interamericano, los informes sombra, tanto en el ámbito universal como en el interamericano. Por eso, estos mecanismos que Chloe mencionó en su intervención, supone de alguna manera un reto, o la expresión que ella dijo, un cambio de chip para nuestras organizaciones. La mayoría de los retos tiene un origen exógeno, fuera de la organización, pero supone unos retos internos muy importantes. Y yo voy a escoger he seleccionado tres temas en los que supone un reto. En primer lugar, los mecanismos, y siempre lo voy a ir comparando para entendernos mejor con los mecanismos universales o regionales. En primer lugar, si bien los mecanismos universales son más abarcadores, es difícil encontrar la violación a un derecho humano que no pueda ser objeto de una denuncia a nivel del sistema ONU. Muy difícil. Sin embargo, en los mecanismos de rendición de cuentas, se trata de violaciones más graves, más severas. Se mencionaba, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de tortura. Por tanto, eso requiere de un mayor esfuerzo de la organización a la hora de seleccionar los casos que de verdad pueden ser objeto de cada mecanismo. Y además de hacer un mejor trabajo de prospección sobre la posibilidad de que prosperen esos mecanismos después, ya cuando se le envíe a las denuncias a sus destinatarios, que sin duda son estados, como se mencionaba. Aún así, yo creo que el reto está, y yo creo que la Unión Europea, por lo menos en la letra, ha ampliado un poco más la base de supuestos o de derechos que, cuando son violados, se puede denunciar. Ya lo explicará Juan, seguramente planteará otros retos de otro tipo, pero sí es positivo que se vaya ampliando el número de derechos que pueden ser denunciables cuando son violados y ser denunciados en esos mecanismos. Ahora, el segundo reto tiene que ver con que los mecanismos universales dan una importancia tremenda a la víctima, a la persona de la víctima. De hecho, lo que buscan es, a veces, en primer lugar, proteger a la víctima. Cuando se pide una medida cautelar, es proteger a la víctima. Ello requiere, no quiere decir que siempre sea así, pero no requiere, perdón, no hay una exigencia de mayor información sobre el perpetrador concretamente. Por eso muchas veces a quien se denuncia es al Estado como ente político, como ente, y de verdad como principal sujeto de las relaciones internacionales y del derecho internacional, pero que no hay que hacer énfasis tanto en la persona del perpetrador. En los mecanismos de rendición de cuentas sí hay un énfasis en la persona del perpetrador, y eso trae dos retos.
en primer lugar, un reto de obtener información concreta y creíble sobre el vínculo del perpetrador con el delito, con el hecho violatorio que se ha cometido. En segundo lugar, obtener datos reales del perpetrador, datos como el nombre y apellido, como la fecha de nacimiento. Y eso, principalmente en sociedades cerradas, aunque no solamente en sociedades cerradas, supone un reto inmenso para nuestras organizaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso cubano, inventan los órganos de la contrainteligencia, dan nombres falsos. Es muy difícil obtener información real. Y el tercer reto que plantea esta línea de concentrarse tanto en la persona del victimario, del perpetrador, es que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, la víctima vive donde mismo vive el perpetrador, en el mismo país. Y eso supone unos riesgos de seguridad que hay que tener en cuenta. No lo estoy diciendo para desanimar, sino que son elementos que hay que tener, retos y elementos que hay que tener en cuenta a la hora de acudir a estos mecanismos. Y en tercer lugar, o sea, en primer lugar dije que son para violaciones muy concretas. En segundo lugar, que se basa mucho en el sujeto, en este caso es el victimario, el perpetrador. Y en tercer lugar, la influencia de la política. Si bien en la ONU, la política también entra, y más porque el centro son los estados y además a veces la ideología, todavía desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y esto es un paréntesis, estamos esperando algún pronunciamiento de Michelle Bachelet, de la alta comisionada, sobre la situación grave de violación de los derechos humanos en Cuba. Entonces, los mecanismos de ONU no están exentos, o estos funcionarios no están exentos a la influencia ideológica. Pero en el caso de los mecanismos, es de rendición de cuentas, la política interna de cada país juega un papel muy importante. ¿Y en qué medida la política exterior, porque de alguna manera los mecanismos de rendición de cuentas y las sanciones son un instrumento de la política exterior del país, en qué medida constituyen una política de Estado? Ese es un problema que lo vemos en muchos países, donde cada vez que cambia el gobierno, cambia la política exterior y con ello cambia incluso políticas que tienen que ver con el régimen de sanciones. Por eso todas las organizaciones siempre están buscando información. Bueno, ¿ahora por dónde vamos? ¿Ahora por dónde va el gobierno? Pues eso es un reto importante que hay que tener en cuenta. Y ahí hay un factor que entra en escena y que es muy importante y que hay que considerarlo: el interés nacional. Es muy difícil presentar casos a estos mecanismos si no se tiene en cuenta cuál es el interés nacional de ese Estado. Desde luego, dependerá mucho también de la matriz de política exterior de ese país. Si la matriz es realista, es decir, ve la política exterior en clave solamente de intereses a la hora de sancionar a los perpetradores, pues tendrá en cuenta si esa medida afecta negativamente o positivamente a los intereses de ese país que sanciona. Entonces, son tres elementos y retos que tienen las organizaciones y que debemos tener en cuenta. Y finalmente, el mensaje es, son unos mecanismos útiles, tienen un carácter coercitivo importante, pues priva de recursos financieros y económicos a los perpetradores y además pueden ayudar a los países, a las sociedades, a estimular un avance hacia un régimen, en el caso de la sociedad cerrada, hacia un régimen de democracia y de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaxi. Muy interesante. Me gustaría que te prepararas para que regresemos sobre el tema de las víctimas y sobre el tema de cómo estos mecanismos centran su atención más en el perpetrador que en las víctimas, que a lo mejor parecería una contradicción si hablamos de derechos humanos, ¿no? Pero no necesariamente, tal vez. Le quiero dar la palabra ahora a Juan Salafranca. Él es secretario general adjunto del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo y es director de Política Exterior.
Él nos hablará acerca del nuevo mecanismo legislativo y sancionador de la Unión Europea en relación con las violaciones de derechos humanos y también en concordancia con los instrumentos que ya mencionaba Chloe y a los que ya hacía referencia Yaxis. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a César Ricaurte, a los amigos de Fundamedios y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por haberme invitado a participar en este importante evento. Efectivamente, yo voy a describir un poco el nuevo régimen de sanciones globales que recientemente ha aprobado la Unión Europea, amén de otros mecanismos que ha tenido la Unión Europea para la promoción y defensa de los derechos humanos. Decía un viejo senador norteamericano que llegó incluso a ser candidato a las elecciones presidenciales, pues que solo en defensa de la libertad el radicalismo y el extremismo no debiera ser un vicio. Yo, sin entrar a discutir la validez de semejante aserción, lo que sí diría desde luego es que añadiría que en la defensa de los derechos humanos la moderación desde luego no puede ser una virtud. La Unión Europea tiene un marco general para promover lo que está en el corazón mismo de su fundación. No hay que olvidar que la Unión Europea nació pues, como consecuencia después de dos guerras mundiales que había flagelado el continente europeo, que había sido el teatro de las operaciones, y para evitar a las generaciones futuras de ese flagelo de la guerra y el sufrimiento, que al final es la más grande de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces, los valores en los que la Unión Europea se basa, que son el respeto absoluto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el respeto al Estado de Derecho, son los valores fundamentales que la Unión predica para sí mismo, pero que también, sin ningún paternalismo, quiere predicar puertas afuera de la propia Unión. Y para eso contamos con una serie de mecanismos o de instrumentos que intentan fomentar el que los derechos humanos se respeten dentro y fuera de nuestras fronteras. Los instrumentos para los que cuenta la Unión Europea no son necesariamente coercitivos. Las sanciones siempre han de ser el último recurso. Nosotros somos siempre partidarios del diálogo y creemos que convencer siempre es mucho más efectivo y probablemente más importante que imponer, ¿no? Entonces, por ejemplo, contamos con otro tipo de herramientas. Los acuerdos comerciales o los acuerdos de cooperación que la Unión Europea tiene firmados con muchísimos países a nivel bilateral o con bloques regionales de integración. En América Latina tenemos unos cuantos acuerdos de asociación, acuerdos comerciales multipartes o acuerdos de diálogo político y cooperación. Estos acuerdos, recuerdo además precisamente, incorporan una cláusula democrática, generalmente suele ser el artículo 1 de cada uno de los acuerdos. Y además vienen en concreto, históricamente, en la década de los 90 del siglo pasado, como consecuencia precisamente de la dictadura chilena del general Pinochet. Recuerdo perfectamente, yo todavía estaba saliendo prácticamente de la universidad, pero nada más llegar a Bruselas, aquellos primeros acuerdos de primera generación, como se llamaba, incluían la cláusula democrática pedida a instancias del presidente Patricio Aylwin, con carácter recíproco, lógicamente, y bilateral, para que en el caso de que se violaran los derechos humanos, se pusieran unas cláusulas que pudieran suspender los acuerdos de aquel momento. Desde aquel entonces se ha avanzado muchísimo y se han introducido otros elementos y otros instrumentos, como puedan ser los diálogos de derechos humanos, el apoyo a los defensores de los derechos humanos mediante la concesión de visados, el apoyo instrumental por parte de las delegaciones de la Unión Europea en terceros países. Nosotros teníamos una iniciativa presupuestaria, que era la Iniciativa de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, en la que incluimos, por ejemplo, las misiones de observación de la Unión Europea, que intentan fomentar pues, el respeto a los derechos civiles y políticos y la participación electoral, ofreciendo pues, nuestra cooperación y nuestro apoyo para avalar pues, las celebraciones de elecciones fiables, libres, transparentes, inclusivas, con árbitros garantistas. En fin,
Y luego tenemos otros mecanismos que ya empiezan un poco pues, a tener en cuenta cuando allá donde se producen las violaciones de los derechos humanos, como pueden ser cuando nosotros otorgamos ventajas como, por ejemplo, comerciales a través del SPG o las llamadas preferencias generalizadas, pues estas se pueden suspender en caso de que haya países violadores de los derechos humanos. Y lo mismo pues con la ayuda al desarrollo que la Unión Europea concede o el famoso régimen de sanciones. Régimen de sanciones, para ser muy rápido, nosotros observamos dos tipos. Uno, el carácter multilateral de Naciones Unidas, al que se ha hecho aquí referencia, pero que generalmente suele encontrar las dificultades derivadas de encontrar una o el no veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que muchas veces es difícil de hurtar, y luego las sanciones que la Unión Europea puede poner. Nosotros tenemos dos tipos de sanciones. Teníamos unas sanciones geográficas difíciles de aplicar desde el punto de vista jurídico porque requerían un instrumento ad hoc y concreto, y sin embargo ahora acabamos de aprobar recientemente, hace prácticamente 3 meses, en el mes de diciembre, un nuevo régimen global mucho más ágil, ad hoc, que va en concreto relacionado con las violaciones concretas de derechos humanos y que establece una amplísima lista de posibles situaciones por las que sancionar. Estas sanciones que la Unión Europea tampoco pretendemos convertirnos en el gendarme del mundo, pero sí que implican situaciones que afectan a las personas que cometen estas violaciones, como pueden ser la congelación de todos sus activos y cuentas bancarias y de las propiedades que puedan tener en el ámbito de la Unión Europea, y esto obliga a todo sujeto activo en la Unión Europea, es decir, los bancos, cualquier tipo de entidad, tienen que bloquear esos activos, son los Estados miembros los que lo aplican, y tenemos otro tipo de mecanismo que es la retención y la de visados y de pasaportes no poder viajar en el territorio de la Unión. Voy a describir brevemente los supuestos en los que normalmente incurren estas personas violadores de los derechos humanos, y los crímenes que están cometidos son el genocidio, los crímenes de derechos contra de lesa humanidad, otro tipo de abusos, torturas, esclavitud, ejecuciones, homicidios, desapariciones forzadas de personas, arrestos o detenciones, y otro tipo como la trata de seres humanos y la trata de blancas, la violencia sexual y de género, aquellas actitudes que violan los derechos de libertad, de reunión, de reunión pacífica, asociación, opinión, expresión, libertad de religión, creencias, en fin, es una amplia panoplia, no exhaustiva, pero sí muy amplia, que desgraciadamente no incluye la corrupción, como pueda ser, por ejemplo, el régimen estadounidense. Estamos trabajando en ello. Todas estas decisiones han sido fruto de la política y de la presión que hemos ejercido normalmente desde el Parlamento Europeo al Consejo de Ministros, que es el que tiene las competencias en el ámbito de política exterior. La verdad es que este sistema es tan novedoso, y aquí prácticamente voy a terminar porque veo que se me acaba el tiempo, que no hemos llegado a aplicarlo, y la próxima semana, el día 22, hay una reunión del Consejo de Ministros Exteriores que va a aplicar estas sanciones a los violadores en el caso de Rusia, en el caso de Sudán, en el caso de Corea del Norte y en el caso de los violadores de los derechos del pueblo uigur en China y en Sudán del Sur, si no lo he mencionado. Y va a ser una novedad y va a ser muy ágil, y yo creo que es una señal muy importante para que quienes violan los derechos humanos pues lógicamente se lo piensen dos veces antes de hacerlo. Y con esto quedo a vuestra disposición para las preguntas que pudierais formular más adelante. Muchas gracias, Juan. Vamos a regresar también sobre algunas preguntas concretas sobre estos mecanismos. Vamos a dar paso ahora, antes les agradezco Chloe, Jaxis, Juan por sus exposiciones. Y vamos a dar paso ahora a las preguntas que hemos tenido de público. Primero quisiera, como lo decía, regresar sobre el tema de las víctimas, ¿no? Y me gustaría preguntarles a los tres, quien quiera comenzar, tal vez voy dando la palabra conforme empezamos, si estos mecanismos los podemos ver como una forma de reparación, y si estos mecanismos podríamos o no decir que rompen con la centralidad de la víctima en los procesos.
y cuál es el riesgo en materia de reparación o en materia de cómo sirven estos mecanismos para el tema de víctimas, si este es un riesgo o no, y cómo pensamos estos mecanismos en torno a una reparación integral del daño o en torno a abarcar un tema específico de este tipo de reparaciones cuando hablamos particularmente de violaciones graves a los derechos humanos. Ya adelantaba Jaxis que estos mecanismos sirven justamente para los crímenes más severos, ¿no? Entonces, le doy la palabra, si quieren, primero empezamos, Chloe. Adelante. Conmigo. Ok. Sí. Ay. Dale. Hay que tomar esta pregunta con un poquito de matiz, porque es bien complicado la relación entre justicia, reparación, reconocimiento de los hechos y el impacto que tienen estas sanciones a las víctimas, ¿no? Entonces, voy a dar como una respuesta con varias respuestas, porque no hay como una respuesta concreta que es suficiente, ¿no? Yo diría que sí, de una manera podemos pensar a los mecanismos como una manera de reparación o de atención a la víctima, porque reconocen plenamente la violación que ocurrió a la víctima y el sufrimiento y daño que le ha causado, ¿no? Da como una integridad internacional al sufrimiento que ha vivido esa víctima. O sea, reconocer algo así al nivel internacional es impactante, específicamente para países donde a nivel nacional tal vez no se lo reconoce con un juicio. Entonces, no hay ni una forma de reparación en ese entonces. Con eso dicho, como digo, hay que tomarlo con un poquito de cuidado. Retorno al punto que hice al inicio sobre para qué existen estos mecanismos. Diría yo que, aunque estos mecanismos sí pueden validar la experiencia de una víctima, incentivar futuros funcionarios a no comportarse legalmente o de esa manera para futuras víctimas, tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los gobiernos que manejan estas sanciones no pretenden usarlas para fines de accountability o para reparación a las víctimas, ¿no? Lo que quieren es cambiar el comportamiento del perpetrador. Entonces, el enfoque sigue siendo de esa forma en esa persona o en esos individuos, estos victimarios, y no necesariamente en la experiencia de la víctima. Como tal, llamarlo justicia o llamarlo una forma de rendición de cuentas para la víctima específicamente puede ser bien complicado. Para mí me parece medio insuficiente. Por ejemplo, hay una excepción ahí que es el Reino Unido, y solo quiero mencionar eso porque el mismo gobierno del Reino Unido ha dicho muy explicitamente que sí buscan accountability, sí buscan rendición de cuentas. Entonces, sus fines no son en cambiar el comportamiento, eso sería bienvenido, ¿no? Pero lo que buscan es reconocer la experiencia de las víctimas. Entonces, también depende del país y del mecanismo, pero en general sí reconocen y validan la experiencia de la víctima, pero todavía nos hace falta esa reparación por su experiencia y esas ganas de darles lo que merecen por haber sufrido tanto lo que han vivido, ¿no? Muchas gracias, Chloe. ¿Jaxis? Sí, estos mecanismos sancionatorios tienen entre sus objetivos dos principales. Uno es la reversión, es decir, que el perpetrador cambie su actuación, y el de contención, es decir, que no continúe haciendo el daño en caso de que ese sea el tipo de actuación. ¿Por qué? Porque lo que busca es privar de recursos financieros y económicos para que esa persona siga haciendo daño a las víctimas. Ahora, tengamos en cuenta que nuestras sociedades en Latinoamérica, hay varias sociedades que están sometidas a unos poderes autocráticos, a unos poderes que una de las cosas que genera son unos bolsones de impunidad. Y creo que Chloe lo mencionaba. Hay lugares donde no hay forma de que a nivel nacional exista algún tipo de justicia. Por tanto, si bien no podemos hablar de una reparación perfecta, si no podemos hablar de que tenga la centralidad en la persona de la víctima, el hecho de combatir la impunidad que hay en varios de nuestros países es un hecho relevante y que de alguna manera se
se obtiene beneficios desde el punto de vista de las víctimas. Muchas gracias, Jaxi. Juan, ¿quisieras agregar algo respecto de esto? Sí, muy poquito. Muchas gracias. Coincido plenamente con Chloe y con Jaxi en su análisis. Efectivamente, más que una reparación, lo que estos mecanismos persiguen es dar una especie de satisfacción moral a las víctimas, porque no pretenden en modo alguno sustituir, en primer lugar, a la justicia nacional, que es la que tiene que operar, porque la mayor parte de estas prácticas están contempladas en los códigos penales como delitos. Otra cosa es que los niveles de impunición, de impunidad nacionales, o como ha dicho bien Jaxis, la existencia de regímenes autocráticos, porque muchos de los delitos de estos comportamientos pues tienen que ver con la política, pues no encuentren esa reparación lógica y exigible ante los tribunales de justicia, ni tan siquiera ante la justicia internacional, como pudiera ser la Corte Penal Internacional. Muchos de estos delitos pueden ir a la Corte Penal Internacional. No es, y hablo de, por supuesto, por el caso del que mejor conozco, que es el de la Unión Europea, como decía antes, convertirnos en el gendarme del mundo, ni dar o impartir justicia y reparación a las víctimas. Creo que no es ese tanto el objetivo, más allá, como he dicho, de una cierta reparación o satisfacción moral, porque muchas veces cuando se imponen estas sanciones, las víctimas de esas circunstancias y esas violaciones nos vienen a agradecer que se hayan producido esas sanciones. Creo que el objetivo fundamental de estas sanciones es lo que se ha dicho antes, imponer una cierta disuasión, que no se vuelvan a repetir los semejantes comportamientos, y he de decir que en algunos casos que conozco son bastante efectivos, porque la gente, en el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, el que ha, digamos, robado, aunque efectivamente, como he dicho anteriormente, en las sanciones de la Unión Europea no contemplan la corrupción, pero sin embargo, al ser directamente aplicadas en lo que respecta a la congelación de activos, cuentas, y el hecho de no poder transitar, pues el que ha robado, ha delinquido, es corrupto, lo que le gusta es gastarse su plata allá donde la puede disfrutar y no en un sitio donde no la puede disfrutar. Y el hecho de poder viajar, pues a todos nos gusta, ¿no? Y entonces ahora mismo lo estamos notando por la pandemia. Pero claro, el que no puede venir a Europa, por ejemplo, habiendo robado en algún país latinoamericano que tengo en mente, pues se siente verdaderamente fastidiado, porque al final se queda reducido a un círculo muy pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, y el reclamo que el régimen siempre tiene cuando intenta, por ejemplo, negociar el levantamiento de esas sanciones, lo primero que dicen siempre, hay que quitar las sanciones, hay que quitar las sanciones. Es decir, quiere decir que les hace pupa. Es decir, no es tanto la reparación moral cuanto el elemento de disuasión, que siempre es lo que más molesta. Por lo tanto, es un elemento importante. Muchas gracias, Juan. Mi siguiente pregunta va en relación con el deber de proteger de los estados. ¿Cómo miramos estos mecanismos en relación con ese deber? Si quieren, respondemos esta y la siguiente pregunta iría específicamente para Juan, para que igual vayas pensando la pregunta. Juan, te la lanzo desde ahora. Dices tú que estos mecanismos de sanciones en la Unión Europea pueden detonar sanciones, por ejemplo, cuando hablamos de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Desde la experiencia que tenemos las organizaciones, ha sido sumamente difícil comprobar el tema de sistematicidad y generalidad, ¿no? O sistematicidad o generalidad cuando hablamos de este tipo de crímenes que se cometen. Entonces, ¿cómo es el estándar en estos mecanismos de la Unión Europea? Allí, luego te quisiera preguntar, Chloe, si quieren empezamos con esta parte del deber de proteger y si quieren seguimos, Chloe y Jaxis, con el tema de responsabilidades de mandos. Creo que sería interesante que le platicaran a las personas que nos están viendo sobre el estándar, ¿no?, en estos mecanismos para poder contribuir a sancionar a los más altos responsables de cometer los crímenes. Entonces, si quieren, por orden, quise lanzarles todas las preguntas, igual para que las vayan reflexionando, pero empecemos con el deber de proteger de los estados y cómo miramos a estos mecanismos de sanción. ¿Quieres empezar, Chloe?
Sí, puedo, con gusto. Es una muy buena pregunta, la verdad. O sea, cuando pensamos en la responsabilidad de proteger desde la perspectiva del Estado, por lo menos en mi campo académico, relaciones internacionales, ¿no? A menudo pensamos en un monopolio de violencia del mismo Estado y su obligación de, debido a ese poder específico, proteger a su propia gente de violación, de violencia interna o de violaciones de derechos humanos internas, ¿no? O también podríamos pensar en cuando hay fracaso en ese espacio, ¿no? En el deber internacional de responder a la incapacidad o el desinterés que existe también del mismo Estado para proteger a esa gente. Entonces, casi siempre implica un enfoque militarizado cuando pensamos en el deber de proteger de Estados y la intervención de la comunidad internacional cuando hay un fracaso ahí por parte de un Estado. Sin embargo, en este caso, tenemos una herramienta diplomática que sí puede empujar a las personas y a sus mismos gobiernos a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos o enfrentar consecuencias económicas y sociopolíticas reales que podríamos hacer a los mismos victimarios en vez de al pueblo, ¿no? Entonces, de esa forma, podríamos considerarlos como una interesante ampliación, aunque bien limitada, y quiero ser clara ahí, del concepto de responsabilidad de proteger a nivel internacional, ¿no? Cuando un Estado está fracasando en su obligación de proteger a su gente. O por lo menos una nueva herramienta fuera de intervención más dura o tradicional, cuando un Estado y sus funcionarios están reprimiendo a su gente. Con eso dicho, una vez más, bien clara que estas son solo una herramienta y no deben considerarse suficientes para impulsar a un Estado a respetar los derechos humanos de su pueblo a nivel macro, específicamente en casos extremos, que son los que más a menudo invoco en una conversación seria sobre la responsabilidad de proteger, ¿no? Sin embargo, me encantaría saber qué tienen que decir los otros panelistas aquí, porque me parece muy interesante la intervención, Lucy. Jaxis, adelante. Sí, los sistemas totalitarios y autoritarios tienen algo muy claro en su lógica y en sus argumentos, que es el tema de la soberanía y el tema de la injerencia, de la no injerencia en los asuntos internos. Sin embargo, por cierto, la contradicción es que eso no se lo aplican a ellos. Tenemos el caso cubano que prácticamente ha colonizado a Venezuela y no quiere soltar. No quiere dejar de apoyar a un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad como el de Maduro. Pero dicho esto, claro que estas sanciones son expresión de la obligación de los estados de proteger y defender los derechos humanos más allá de su frontera. Y por tanto, creo que es una herramienta positiva. Es más, creo que es hasta positivo que se salga del ámbito de las Naciones Unidas. Sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero hay que decirlo, porque si sobrevive o si existe el veto, por ejemplo, de Rusia y de China, que son precisamente no son campeones de los derechos humanos en el mundo, es bueno que los estados busquen sus propias alternativas. Eso sí, el gran reto creo que está que los estados, en ese accionar basada en el deber de proteger los derechos humanos más allá de su frontera, logre involucrar a otras democracias. Yo creo que ese es el gran reto. Muchas gracias, Jaxis. Juan, no sé si quieras agregar sobre esta pregunta del deber de proteger o respondes a la que te lancé sobre los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad. Adelante. No, yo creo que está muy bien respondida la responsabilidad de proteger. Casi me voy a concentrar en la catalogación de las dificultades de considerar a determinados comportamientos como genocidio, como crímenes contra la humanidad. Efectivamente, tenemos un debate además muy interesante en el ámbito de la Unión Europea, donde algunos países, por ejemplo, me viene a la cabeza el comportamiento del régimen chino con respecto a la población uigur, donde algunos países y algunos parlamentos han considerado el comportamiento del régimen chino hacia esa minoría
pues como un genocidio. No todos, no hay una unanimidad en el ámbito de la Unión Europea respecto de la consideración de esos comportamientos como genocidio en la definición amplia que se tiene en el ámbito del derecho internacional de lo que ha de ser genocidio. Sin embargo, el hecho de que la lista que he leído anteriormente de los delitos incluya, por ejemplo, crímenes contra la humanidad, abusos graves de violaciones de derechos humanos, torturas, esclavitud, por ejemplo, el trabajo forzado no deja de ser una forma moderna de esclavitud, ejecuciones, desaparición forzosa, detenciones arbitrarias, toda esta lista hace que, por lo menos, nuestro ámbito sancionador estén incluidos estos supuestos, de manera que efectivamente si no hay acuerdo respecto del genocidio, sí habrá respecto de otro tipo de supuestos encontrados aquí. Y de hecho, los ejemplos prácticos que voy a poner ahora, el de China era uno, pero el de Rusia recientemente, que se va a sancionar en el Consejo de Ministros del próximo lunes, día 22 de marzo, a cuatro responsables de violaciones en la Federación Rusa por el caso Navalny, el famoso caso Navalny, efectivamente se ha determinado que sean cuatro personas directamente involucradas en la detención arbitraria, en la represión, en la manera de no de respetar un juicio justo que ha tenido este disidente ruso, porque no había acuerdo entre los 27 ministros. Nuestras decisiones se toman por unanimidad de los 27 ministros y no había unanimidad respecto de extender estas sanciones a otros comportamientos y a otros, digamos, responsables administrativos o funcionarios del régimen ruso. Son cuatro muy importantes, pero no se había una unanimidad para extenderlo. ¿Por qué? Porque nuestro régimen es muy garantista, porque quien es sujeto a este tipo de sanciones las puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sería un descrédito para la Unión Europea que alguien que esté sancionado en una lista propuesta o por el alto representante o por cualquiera de los 27 ministros del Consejo que tienen la capacidad de hacerlo o por el propio Parlamento que no tiene capacidad decisiva pero sí tiene capacidad para señalar. Nosotros tenemos un mecanismo semanal prácticamente que es en todas las sesiones plenarias del Parlamento Europeo, hacemos unas resoluciones de urgencia sobre la situación de los derechos humanos en determinados momentos o países del mundo y hacemos señalamientos y con este nuevo instrumento hemos incluido siempre un párrafo que dice recordamos la existencia del régimen global de sanciones para que la Unión Europea y el alto representante y los ministros de Exteriores puedan tener en concreto esta base en el sentido de que les estamos pidiendo que se pueda sancionar a tal o cual perpetrador de esas violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, el régimen es amplio, pero también es garantista y por lo tanto no se puede patinar y hay que ser muy preciso para que no estemos incursos en un recurso que pueda verdaderamente al final pues hacer que se convierta en un boomerang en contra de lo pretendido, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias, Juan. Y de hecho, esto que acabas de decir me lleva a mi siguiente pregunta que le quisiera hacer a Chloe y a Yaxis sobre cuáles son los riesgos de estos mecanismos. Juan nos acaba de decir que las decisiones en la Unión Europea se toman por unanimidad, son 27 ministros los que las votan y hay un recurso. Algunas veces hemos hablado de la discrecionalidad, ¿no?, de los mecanismos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos o en dónde podemos colocar los riesgos al usar estos mecanismos? Adelante, Chloe. Ok, dale, Jack, si yo hablaré del nivel macro, o sea, desde la perspectiva de los estados sancionadores, ¿no? Y luego te dejo hablar por la sociedad civil. Dos cosas me vienen a la mente. Primero, usar estos mecanismos da mucho poder a un solo estado, ¿no? Para determinar prioridades en el espacio de derechos humanos. O sea, puede ser problemático, en mi opinión, porque puede resultar en aún más influencia para un país que, seamos realistas, típicamente ya tiene mucha influencia, porque son los países con más poder económico y política que están, por lo menos por ahora, impulsando estas sanciones, ¿no? Entonces, para ser franca, deben tener un poquito de cuidado, ya que puede como darles doble como poder al nivel internacional, lo cual para mí es problemático.
Pero también, ya que sancionar a personas por crímenes que también existen, específicamente cuando sean en un estado de impunidad dentro de sus propios países, podría causar problemas, ¿no? Hay que tener cuidado de no entrar en hipocresía. Y en segundo lugar, podría argumentar que hay un poquito de peligro ahí en establecer una jerarquía de violaciones de derechos humanos, ya que predeterminan un tipo de delito como más grave y más merecido a una sanción que otros. Y eso es basado únicamente en la definición legal adoptada por el gobierno sancionador, ¿no? Entonces, esto para mí podría resultar potencialmente problemático, ya que sabemos todos que todos los derechos humanos deben valorarse y respetarse por igual. Pero ahora paso la palabra a Jaxis a ver qué quiere agregar. Gracias, Lucy. Sí, en primer lugar, coincido en el riesgo de que, por ejemplo, nos concentremos en determinados tipos de delitos, los más cruentos, los que más llaman la atención a nivel internacional, y se pierda de vista, por ejemplo, aquellos delitos quizás menos cruentos, pero que configuren lo que en Naciones Unidas se llama un cuadro sistemático de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y yo creo que los países que tienen capacidad para impulsar sanciones deberían tener en cuenta también este tipo de delito, que a veces las propias sociedades de esos países no son conscientes de ello. Por ejemplo, ¿qué significa en un país como Cuba que expulsen de sus trabajos a los opositores o a los activistas y que eso sea una práctica sistemática, o que les ataquen a su moral constantemente desde los medios oficialistas en un país donde el Estado controla todo, o que no los dejen salir de sus casas dos veces a la semana? Son cuestiones que tienen que tener en cuenta los Estados. Y lo otro que me parece, y ya esto es de política, que estas sanciones corre un riesgo de una especie de enquistamiento, no sé si es la palabra, o círculo vicioso, si no van acompañadas también de salidas políticas. Es decir, tú puedes sancionar a funcionarios de un régimen criminal como el venezolano, pero eso tiene que ir acompañado de otras acciones políticas y diplomáticas para que esas personas también tengan una salida y se pueda estimular lo que realmente se quiere en muchos de estos casos, que es que el país avance hacia una democracia y un régimen de libertades. Muchas gracias, Jaxi y Chloe. Me gustaría lanzar ahora una pregunta que nos hace una de nuestras participantes que está viéndonos ahora mismo, que es Laura Bell. Ella lanza una pregunta a Juan y lo que nos dice es, por favor, que el señor Salafranca hable sobre la posición de la Unión Europea respecto de Cuba en el tema de los derechos humanos. Adelante, Juan. Bueno, esta pregunta tiene trampa porque no la puedo responder. ¿En cuánto tiempo me queda? Nos queda poco tiempo, 2 minutos o 3. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Quiero mencionar también un riesgo adicional, por ejemplo, en el ámbito del derecho de la Unión Europea, amén del que había dicho que era el propio marco jurídico, que las decisiones son recurribles ante los tribunales y en derecho todo es interpretable en la medida en que uno tenga un buen abogado. El riesgo también de las sanciones de la Unión Europea reside en la ejecución de las sanciones, es decir, que puede haber un caso de que políticamente los gobiernos que son los responsables de los 27 Estados miembros, cada gobierno es responsable de ejecutar esas sanciones, es decir, el alto representante y los ministros las toman, pero son los gobiernos de cada uno de los estados los que los ejecutan, y puede haber riesgo de que un cambio de determinado gobierno pues decida no aplicarlo, y no hay régimen de sanción en el ámbito de la Unión Europea para sancionar a un gobierno que no cumple esa legislación en materia de política exterior. En otros ámbitos sí, eso es otro riesgo. Bueno, respecto a lo de Cuba, difícil pregunta la que se me plantea, porque efectivamente a nadie se le escapa que Cuba no es un régimen que se caracterice por respetar a los derechos humanos. Sin embargo, hay dos teorías al respecto. Una que se impulsó hasta el año prácticamente 2017, que establecía que hasta que el régimen cubano era una posición común de la Unión Europea, establecida durante más de 20 años, que establecía que hasta que no se cambiaran o no se dieran pasos significativos en materia de pluralismo político, respeto de los derechos
derechos humanos, excarcelación de presos políticos y demás, pues la Unión Europea no iba a tomar ninguna iniciativa de cara a facilitar pues la subsistencia del régimen cubano, o otra que a partir de 2017 se impuso con la entonces alta representante señora Mogherini y ahora ejerce el señor Borrell, que era establecer un marco de diálogo político y cooperación a través de un acuerdo que se firmó en el año 2017 y que exige, digamos, pues una apertura de un cierto diálogo y reconocimiento para que en la medida en que dialogando, yo tengo mi opinión al particular que la puedo dar, no creo sinceramente que el diálogo, que parece que se ha convertido en un fin en sí mismo más que un instrumento para producir un cierto avance. Yo honestamente veo que desde el 2017 llevamos casi 4 años de diálogo político y cooperación y lamentablemente no se ha producido ningún avance significativo, lamentablemente no se ha producido un aumento de los espacios del pluripartidismo, lamentablemente no se ha producido una mejora en el bienestar de la sociedad cubana, más bien al contrario, consideramos que pues las violaciones de derechos humanos se han seguido produciendo, las agresiones, los hostigamientos a los defensores de los derechos humanos se han seguido produciendo y no se ha producido un resultado notable y significativo. Y en este sentido, en el ámbito del Parlamento Europeo tenemos un debate muy profundo al respecto sobre si debe ser ya el momento de lanzar una señal sobre el funcionamiento de ese acuerdo de diálogo político y cooperación que tenemos en funcionamiento con Cuba. No sé si, no tengo mucho más tiempo, es muy difícil responder a esta cuestión que lleva más de 20 y tantos años en la mesa de la Unión Europea y que ahora está muy de actualidad, pero sí que he dicho las dos almas, digamos, que se debaten, una más partidaria, digamos, de seguir el diálogo, que a mi modo de ver lo que conduce es a homologar al régimen y a darle una lavada de pintura en el ámbito de las relaciones internacionales y un reconocimiento que no tenía, y otra que debe ser más exigente en la medida en que yo creo que hay que no solo dialogar por dialogar, sino dialogar con que la finalidad que se produzcan determinados resultados. Muchas gracias, Juan. Me gustaría darles la palabra por un minuto para unas breves conclusiones sobre todo lo que acabamos de hablar esta poquito más de una hora. Entonces, empiezo con Chloe. Adelante. Ok, con gusto. Gracias, Lucy. Bueno, como verán, este es un mundo bien nuevo y novedoso, este espacio de mecanismos para la rendición de cuentas directas, ¿no? Entonces, casi cada trimestre vemos un nuevo mecanismo, o sea, un país que ya maneja un régimen de sanciones crea un nuevo mecanismo, un nuevo país está abriendo sus puertas a esta nueva forma de rendición de cuentas. Como tal, decir que todavía hay muchas oportunidades para que la sociedad civil, que sí es supremamente importante en este proceso, pueda influir a estos mecanismos y a las autoridades que los controlan, ¿no? Entonces, de incidir para que consideren ampliar, por ejemplo, la lista de violaciones que aplican a los perpetradores que puedan sancionar, ser sancionados, al tipo de repercusión que causan las sanciones, etcétera. Entonces, no más cierro con una invitación de que cualquier grupo interesado en este tema venga y trabaje en este espacio con estas redes, porque sí es un buen momento y oportunidad para impactar el futuro de rendición de cuentas para derechos humanos y corrupción a nivel global. Y gracias, Lucy. Gracias, Chloe. Yaxi, adelante. Sí, en materia de derechos humanos es preferible pecar por exceso que por defecto. Por tanto, yo creo que ese es el mensaje principal, y mientras más instrumentos para protección y para la defensa de los derechos humanos, mejor. Y mientras más creíbles sean esos instrumentos, mejor todavía. Entonces, el reto está en las propias organizaciones defensoras de los derechos humanos de enterarnos de cómo funcionan estos mecanismos, y eso sí, no perder de vista que cada uno de ellos, de esos mecanismos, deben llevar aparejado una acción política, una acción de incidencia política y comunicacional de nuestra parte. Muchas gracias otra vez por invitar al Observatorio Cubano de Derechos Humanos a este foro. Muchas gracias, Jaxi. Juan, adelante. Sí, muchísimas gracias. Muy brevemente, efectivamente, considero que los mecanismos de defensa de los derechos humanos al final lo que han de pretender no es ser
sustitutivos, sino complementarios de los mecanismos nacionales de los Estados miembros en respecto de la protección de los derechos humanos de sus connacionales. Lógicamente, allí donde esto no se puede producir, pues es donde han de intervenir estos mecanismos, que tampoco pretenden, como he dicho antes, ser la panacea de resolver todos los problemas de derechos humanos que existen en el mundo. Yo, respecto, por ejemplo, del mecanismo europeo recientemente instaurado, me hago la siguiente pregunta. Hemos empezado a sancionar a personas de cinco países, que son las que violadoras de los derechos humanos, y me digo, si nos tenemos que poner a examinar todas y cada una de las violaciones graves y serias que hay en los derechos humanos en el mundo, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde va a ser la lista que tengamos que hacer? Al final va a ser absolutamente ingestionable, porque si nos ponemos a impedir a bloquear todas las cuentas y el acceso a la Unión Europea de todos los violadores de derechos humanos que hay en el mundo, al final eso es ingestionable, porque desgraciadamente eso es una cantidad ingente de personas, de entidades, y en fin, es una pregunta que la novedad propia del sistema me dice: ¿dónde está el límite? Es una pregunta que dejo en el aire, y agradezco desde luego muchísimo la amable invitación. Se me ha hecho muy corto y ha sido enormemente instructivo, y he aprendido un montón. Muchas gracias, Juan, Chloe, Yaxis. Creo que tuvimos una conversación muy rica. Tal vez si puedo hacer una reflexión final, nos podemos quedar con que podemos hablar ya de avances en cuanto a no permitir en varios países que violadores de derechos humanos puedan acceder a esos países, ¿no? Y creo que hay claras señales de que varios países impiden o rechazan que se cometan esos actos de violaciones de derechos humanos. Y bueno, me quedo también con lo que decía Juan, ¿no? Va a ser imposible sancionarlos a todos, pero es importante ver estos mecanismos como complementarios, ¿no? Como complementarios a otros mecanismos que nos dicen que no se van a tolerar este tipo de actos. Pues les agradezco mucho a Chloe, a Yaxis, a Juan, también a Fundamedios de nuevo por abrir este espacio y por la iniciativa en el espacio, y a todas y todos quienes nos estuvieron escuchando desde sus casas, desde sus oficinas. Esperamos que haya sido realmente útil toda esta información. Thank you.